Hola, buenos días, soy Lectao, estamos aquí en un nuevo vídeo de ROM 2 Total War. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso de cómo íbamos. Vamos a comprobar los objetivos primordiales de Victoria. Vemos que tenemos todas las regiones conquistadas, las que necesitamos, y solo nos faltan conquistar los 21 asentamientos para llegar a los 90, que es el único objetivo que nos falta, tener 10 unidades más de flota naval. Así que vamos a continuar a ver si podemos avanzar y finalizar en nuestro objetivo. Como nos faltan tropas navales, vamos a desarrollar aquí. A hacer 5 por aquí. Y aquí otras tantas. Vamos a revisar cómo íbamos por la zona de Europa. Que nos vamos a meter de cabeza contra la Confederación Gala. Aquí ya tenemos las tropas a tope. Aquí también. Aquí le falta un par de turnos. Aquí ya estamos. Y aquí también. Vamos a comprobar. No tenemos ningún tratado con ellos, con lo cual no tenemos que esperar ningún turno. Y Epiro. Por ahora no la vamos a tocar. Vamos a empezar. Vamos a conquistar Magnia Germania, Suevia, Hercinia, Silesia y vamos a intentar llegar a Sarmatia y cerrar aquí. Por los arabiscos. Así que vamos a pasar el turno. Will you not give our people a Nos piden little gold? acceso We militar. have much. Debe decir que no. I am told our treasuries. Piro pacto de no agresión con Esparta. Porque ahora ya vamos a declarar prácticamente una guerra total a todas las facciones que quedan para conquistar lo que nos falta. Vamos a reemplazar general aquí. Nos piden otra vez aculturación, vamos a hacer el sincretismo, que como ya comentamos en vidas anteriores es fusión de nuestras deidades con las suyas. Los getas han sido destruidos. Bien, se quitó. Vale, pues listo. Como solo queda esta unidad y le falta nada más que un turno, vamos a empezar ya a movilizar las tropas. Esta la vamos a ir trayendo. Una, dos, tres. Esta la vamos a traer por aquí. Vamos a atacar a Casurgis con esta unidad. Con esta otra atacaremos Uburcis. Esta la vamos a traer para aquí. Y esta última a Flevo. Y vamos a hacer un ataque por cuatro zonas diferentes. Vamos a ver un momento antes de finalizar turno. Vamos a avanzar esta unidad hasta aquí. Y desde aquí ya podremos reclutar la que nos falta. Y así ya pasamos turno y ganamos un trecho. Hemos avanzado mucho con Lusitania. Between La verdad es que ya friends, lo the tenemos casi gift of todo. gold is often taken to be a sign of deep affection. Nada, no nos interesa. Y seguramente también tendremos que romper tratados con Epiro. Y así ya conquistamos toda esta zona y no tenemos que preocuparnos de defenderla marítimamente de la península itálica. Vamos a reemplazar a este general. Vemos que se ha construido un puerto pesquero. Vale, no lo podemos mejorar. Vamos a ver en Britania si hay alguna cosa más que podemos mejorar. Vemos que está todo bien.
Luego haremos un repaso por todas las zonas, que seguro que hay alguna cosa que podemos mejorar. De construcciones, pero bueno. Como podemos ver, económicamente por turno estamos ganando casi 18.000 y 150.000 en el montante. Así que económicamente estamos sobrados para una guerra. Vemos que este no llega, así que vamos a intentar hacer un ataque a la vez. Esta unidad la vamos a acercar para ver qué tienen aquí. Que vemos que está desierta. Estos tardan dos turnos en llegar. Y estos los vamos a avanzar. Le vamos a meter marcha forzada por lo menos un turno. Y así en el próximo ya atacamos. Y estos también llegan ya. Así que nada, el próximo turno conquistamos cuatro ciudades más. Teníamos 59 asentamientos, tenemos que llegar a 90 para vencer en el dominio total. Vamos a reemplazar al general, que cada turno van cayendo algunos. Bien, la familia real no me voy a preocupar de ella porque para lo que queda tenemos de sobra herederos, pero de sobra. Así que vamos a centrarnos en conquistar lo que nos falta. Vamos a acercarnos. Aquí vemos que tampoco tienen defensas, así que vamos a empezar. Bien, vemos que tienen un tratado con los escordiscos, con lo cual nos van a declarar la guerra. Vamos a comprobarlo, pero sí, efectivamente. Bueno, tenemos superioridad. Vamos a intentar perder el mínimo de tropas con una configuración equilibrada del ataque. Bien, primer asentamiento. Vamos a mejorar un poco. Y esta la vamos a dejar. Vamos a atacar al segundo. Aquí podemos llevar actitud agresiva. Bien, ya casi estamos. Estamos en el nivel 6 ya, podemos tener 14 ejércitos, 7 flotas, 4 espías, 4 dignatarios y 4 adalides. Así que ya estamos casi al máximo. Vamos a mejorar al general con la habilidad bardo. Y vamos a mejorar la ciudad. Aquí vemos que tienen tropas, pero muy pocas. Vamos a por ellos. Ahora mismo, mientras no tengamos problemas internos, va a ser difícil que alguien nos pare ya. Tanto en desarrollo tecnológico como bélico, estamos bastante avanzados. Bueno, objetivo cumplido. Hemos conquistado 4 asentamientos de golpe. Vamos a revisar las construcciones. Quieto parado. Esta estaba bien así. Le vamos a quitar aquí la finca ganadera. Aquí ya podemos hacer tropas en flebo. Y aquí en el próximo turno habrá que volver a construir todo esto. Como no hemos perdido casi tropas, bueno, Epiro ya llega por aquí, así que vamos a tener que declarar la guerra en breves. Teníamos 2 ejércitos aquí que podemos destinar para Epiro, más las flotas. Así que le podemos hacer un ataque bastante, bastante grande. Por ahora vamos a lanzar los ejércitos que tenemos varios, para destruir la Confederación Gala.
y así ya llegamos al límite de Europa, que queda en la provincia de Sarmatia. Así que bueno, vamos a pasar turno. Vemos que tenemos algún general por mejorar. A mejorarlos. Y nos salía también que tenemos un edicto. Así que nos vamos un poquito hacia el interior. Aquí ya teníamos uno. Lo vamos a poner aquí. Más 10 de lealtad al partido político gobernante. Así que con esto nos garantizamos la lealtad de los partidos, que vemos que este está un poco cabreado, ya que es una facción pacifista y estamos en guerra, pero bueno. Nada preocupante. Vamos a finalizar turno y vamos a continuar. A ver si llegamos pronto a los 90 asentamientos y finalizamos ya la campaña con Lusitania. Muerto el regente, vamos a cambiarlo por un general. Vamos a ver la construcción que se ha finalizado y vamos a mirar las ciudades que acabamos de conquistar. Vamos a hacer un bosque de Navia, que eso nos subirá la comida y el orden público. Y en esta vamos a quitar esto y vamos a poner un pozo por aquí. Vamos a adelantar a estos. Que vemos que tenemos 19 positivos. Estas dos las vamos a dejar un par de turnos. Y vamos a conquistar esta ciudad de aquí. Nos piden ya el tratado de paz. Se ven superados, pero no le vamos a dar cuartel todavía, que necesitamos muchos asentamientos todavía por conquistar. Ni de lejos. Lo que podemos hacer ya con Epiro es romper el pacto de la agresión. Y así vamos ganando turnos para un futuro ataque. Va a ser inevitable que le declaremos la guerra a Epiro. Bien, tenemos más orden, más 4 orden público y más 5% la moral, así que genial. Vamos a hacer un repaso a las construcciones. Aquí, bueno, pozo no podemos hacer. Así que vamos a hacer un edificio público. Y con estos vamos a intentar atacar aquí. Vemos que va a faltar todavía. Y con esta unidad podemos atacar esta ciudad, que vemos que también es de la Confederación Gala. Así que vamos a ir a por ellos. Aquí podremos sacar otro ejército. Vamos primero a colocar las construcciones habituales para que nos den comida y orden público, y vamos a sacar un general para defender esta zona de los lusitanos. Perfecto, que es nuestra facción. Listo, aquí ya podremos mover otra unidad, que la vamos a avanzar hacia aquí, porque aunque baje el orden público, en el próximo ya estamos positivos. Así que nada, vamos a pasar turno y finalizar y seguimos con las conquistas. Bien, tratado de paz, ni de broma.
Nos van a atacar. Vemos que estamos en inferioridad. Ellos son 3.000 unidades, nosotros somos 2.000. Podríamos intentarlo. O retirarnos y probarlo más adelante. Ahora nos atacan, pero se han despistado y el ejército que apoya no llega a apoyar al ejército principal. Así que ahora luchamos 1.700 contra 2.000. Vamos a optar por una actitud protectora para perder el mínimo de tropas y así equilibrar la batalla final. En el próximo turno ya podemos atacarles, que ya estaremos nivelados. Además, estando en nuestro territorio, podremos reparar las parte de las tropas que se han dañado. Bueno, seguimos sustituyendo generales que van falleciendo normalmente por causas naturales. Uf, ha matado un general ahí. Bien, como vemos, sí que están dañadas, pero están bastante bien el ejército, así que vamos a intentar atacarles. Nada, seguimos en inferioridad. Así que vamos para atrás. Nos vamos a colocar aquí y vamos a fortificarnos para intentar tener un mayor porcentaje de defensa cuando nos ataquen. Así, mientras, esta unidad va reclutando y podemos traerla de apoyo luego. Bien, este ejército ya debería llegar a esta ciudad, o casi. Nada, va a faltar un turno más. El próximo turno tenemos dos ciudades más que conquistar. Y aquí, como el orden público ya es positivo y tenemos 31 por turno, vamos a traer estas tropas hacia esta ciudad. Como estamos lejos y no hay peligro de que nos ataquen, vamos a hacer marcha forzada porque no nos van a pillar en emboscada. Vamos a ver cómo vamos con las facciones. Con esta un poco mal por el tema del pacifista, pero vamos en positivo, así que genial. Finalizamos turno, a ver si tenemos suerte y nos atacan ahí, en la unidad que tenemos fortificada. Y así podemos defendernos mejor. No queremos paz. Perfecto, nos están atacando. Vemos que a pesar de estar igualados en tropas, bueno, tenemos bastantes menos, pero estas unidades son muy buenas. Los juramentados, y por eso nos sale el índice de batalla tan negativo. Vamos a intentar librar una batalla manual, a ver si con los lanceros conseguimos contenerlos. Vamos a colocar las defensas. Perfecto, encima estamos. Como estábamos fortificados, tenemos murallas. Así que nos viene genial para defender. Vamos a coger a tres unidades y las vamos a poniendo aquí haciendo un tapón. No, solamente dos, que si no, tenemos que cubrir cuatro flancos. Dos aquí. Otros dos aquí. Aquí no hace falta. Mira, les vamos a apoyar con dos de infantería, por si acaso deciden atacar. Ha salido cuatro. Estos dos vuelven aquí. Y estas dos detrás. Scutari, Spearman.
Vamos a coger a varias de lanceros aquí, que es la zona principal. Los vamos a colocar. Y ahora vamos a ir reforzando las otras entradas. La vamos a traer aquí. Porque no sabemos por dónde van a venir los refuerzos y pueden venir por el... por detrás. El general lo vamos a dejar en el centro. Vamos a poner una de proyectiles aquí y otra aquí. Así de paso ya controlan las torres. Una de infantería aquí para que controle la torre. Estos proyectiles justo detrás de los lanceros. Y estos los vamos a traer en esta esquina. Por si vienen por detrás. Bien, ya creo que ya está la cosa bien. Vemos que además tenemos construcciones para colocar. Así que vamos a fortalecer todavía más las defensas. Vamos a poner una valla para frenar un posible primer ataque. Unas estacas. Y unas piedras afiladas. Y así frenamos todos los posibles ataques que tengamos. Estas son las estacas. Vale. Vamos a cambiar las estacas. Las vamos a poner aquí. Que es más probable que nos ataquen por aquí. Y las piedras las vamos a poner aquí. Y ya con esto... estas son piedras. Vale, tenemos dos destacas. Vamos a traer una aquí. No, vamos a poner dos destacas aquí. Ah, sí. Que les frenen bien. Y las dos de piedra aquí. Como no queremos que entre nadie. Y si entra, que entre en lo peor posible. Bien, vemos que un ejército viene por ahí. De nuestro lado en la batalla. A ver por dónde llegan los refuerzos. Vienen refuerzos enemigos. Bien, vemos que no llegan por el mismo sitio, llegan por el lateral. Así que van a entrar por aquí. Vamos a girar estos proyectiles y a estos también. Así controlan las torres y además podrán disparar. Esta infantería, como está bastante dañada, la podemos dejar aquí, que controle la torre por si nos rodean, que pueden atacar. Y todos estos proyectiles disparan hacia adelante, así que perfecto. Esta unidad de infantería la vamos a poner detrás. Para cargar. Y nada, vamos a acelerar el tiempo. Vemos que la actitud fortificar nos ha venido muy bien, porque tenemos ahora una especie de base de operaciones para defenderla. Y eso les va a suponer un montón de pérdidas a ellos. Podemos jugar el despiste en el cuello de botella que tenemos aquí. Y además tenemos dos torres, bueno, cuatro en este caso, para atacarles. Aparte de los proyectiles. Aquí tenemos cuello de botella, así que lo suyo les va a costar. Vamos a darle moral a nuestros lanceros. Y vamos a lanzar nuestros proyectiles aquí. Van a perder muchísimas tropas. Entre los proyectiles y las torres van a ir perdiendo un mogollón de tropas.
Solo hay que aguantarlos lo suficiente. Vamos a lanzar de apoyo a la infantería para que cargue. Y a estos dos de infantería también. Entre las estacas y el muro que hemos hecho aquí de lanceros, lo llevan crudo. Vemos que en breves ya se nivelará la batalla. Vamos a acelerar un poco. ¡Están atacando a nuestro general! Vamos a atacar a estos proyectiles. Vamos a animar a nuestras tropas. Y vamos a echar para atrás al general que nos están dando con los proyectiles. No sé qué les pasa a estos honderos que no atacan. Bueno, pues vamos a echar para atrás y vamos a atacar aquí. Vale, estos se han quedado sin proyectiles ya, atacan a la desesperada. Vemos que ya vienen todos a por el grueso aquí. A ver si conseguimos frenarlos. Aquí ha habido un ataque muy bueno de la caballería. Se nos ha movido la unidad. Vamos a ponerla atrás. A ver si quieren colocarse. Que no sé por qué no vienen. Vamos a traer a esta hacia aquí. Nos va a costar aquí mucho, viéndolo visto. Bien, ya se empiezan. Ya empiezan a huir, así que genial. Aquí estamos aguantando bien. Vamos a lanzar a la infantería. Vamos a coger estos proyectiles y vamos a atacar también a esta zona de aquí, que es donde más tropas hay. Aquí yo creo que aguantarán los que quedan. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ya empiezan a huir todos. Perfecto. Vamos a ver si podemos atacar al general de ellos. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Pasa eso. Vamos a mandar aquí un poco de moral. Vamos a reforzar aquí con lanceros, por si acaso, que vemos muchas tropas. Vamos a intentar sacar al general con cuidado, que nos haga daño con las piedras. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Pacito y buena letra. El general enemigo ha muerto. Perfecto, nos hemos cargado a este ya. Aquí ya casi están. Quedan 35 del general y 33 aquí. A ver si los conseguimos derrotar del todo.
y que huyan. Ya casi los tenemos. Perfecto, vamos a ir a por estos con el general. Y vamos a coger estas tropas. Una vez acaben con todos, los vamos a traer hacia aquí y los vamos a rodear por detrás. Bueno, por fin nos hemos cargado estos proyectiles. Y vamos a hacer una carga aquí atrás que les vamos a hacer polvo. Vale, ya termina el general, vamos para acá. Vamos a hacer una carga enloquecida. Nos han parado los honderos, así que genial, mejor. Vamos a traer a estos aquí. Y les vamos a atacar por detrás con todo. A ver cómo tenemos al general. Ah, está fresco todavía. Perfecto. Bueno, ellos se han quedado sin proyectiles. Vamos a echar para atrás al general. Y que ataque la infantería. Y ahora sí, a por ellos. Ahora sí que les vamos a hacer polvo aquí. En breves empezarán a huir. Se verán flanqueados. Y se empezarán a acojonar. Y eso que estas tropas son muy buenas y aguantarán bastante. Vamos a traer al general aquí, a ver si le podemos meter por el lateral. Y cargamos contra los lanceros por detrás. Bien, parece que se han girado los lanceros. Si vemos que el general sufre muchas bajas, lo echaremos para atrás. Vemos que aquí estos ya se están acojonando, los lanceros veteranos. A ver si conseguimos que estos también. Vamos a retrasar al general. No queremos perderlo. Aquí que parece que no puede luchar, la vamos a traer por aquí. Pero por aquí, hijos míos. Se me meten por todo el meollo. Vale, pues estaremos totalmente rodeados. No creo que tarde mucho en empezar a huir. Vamos a traer al general aquí para poder hacer una carga. Están aguantando como jabatos. El general enemigo ha muerto. Bien, ya tenemos uno menos. Vamos a hacer una carga. Bien, ya empiezan a huir. Parece que lo vamos a conseguir. Lo tenemos casi casi. A pesar de la adversidad que tenemos de inicio, las defensas nos han servido mucho. Bien, vamos a lanzar todo contra ellos. Y ya está, finalizado. Bueno. Parece que la cosa iba a ser muy adversa y al final hemos perdido 560 unidades y os han perdido 1800, así que buen combate. Las defensas han marcado un antes y un después. Si no hubiéramos fortificado la unidad, seguramente hubiéramos perdido.
perdido solo dos unidades de infantería. Así que vamos a echar mano de los mercenarios y ahora ya atacamos con todo. Bueno, en este turno tenemos que romper el acuerdo comercial con Epiro. Y así ya vamos avanzando para un futuro ataque. Vamos a reemplazar aquí. Nos vamos a centrar en la agricultura, como ya es costumbre en esta partida. Hemos acabado la investigación. Estamos en el último nivel de construcción. Y ya nos falta el asentamiento cerrado nada más. Bien, vemos que aquí hacen falta varias construcciones, el bosque de Navia, aquí vamos a hacer una fosa de almacenamiento. Vamos a hacer un pago de granjas y el manantial. En estas de aquí, creo que ya aquí, bosque de Navia, la morada del jefe que nos da más 2 de orden público y 100 de riqueza. Y la sala de reuniones que nos da más 2 de orden público y 100 de riqueza. Bien, vamos a coger esta unidad, la vamos a cambiar a ninguna actitud. Vamos a fusionar a estas tropas. El botón de fusionar sería este de aquí abajo. Y ganamos 5 espacios. Y venimos aquí. Cogemos a 3 y a 2 de caballería. Ya con esto será suficiente para atacarles. ¡Epa! Lo ha conquistado Epiro. Y estos han ido hasta aquí abajo. Vemos que están en guerra. Vamos a quitar el acuerdo comercial. Ya están bien enfadados con nosotros. Vemos que con las facciones vamos bien. Podríamos atacar aquí, pero ya sería quedarme demasiado expuesto cuando ataquemos a Epiro. Entonces vamos a dejar a esa ciudad de la Confederación Gala. Esta unidad la vamos a poner en fortificar aquí y vamos a seguir con los planes que tenemos de ataque. Vamos a conquistar esta. Subido de nivel. Vamos a ponerle primero espadachines formidables y aquí mando de infantería. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a seguir avanzando esas tropas y con este vamos a conquistar esta región. Bueno, ya tenemos 2 más. Y en futuro otra. Ya casi tenemos todo lo que sería la Galia, prácticamente toda Germania. Y ya juntándolo con lo que teníamos ya, que era Península Itálica, Península Ibérica y Norte de África y Bretaña. Así que vamos a continuar, vamos a ver cómo vamos con los objetivos. Nos faltan, vale, tropas navales, ya tenemos las 60 que nos faltaban y 65 asentamientos de los 90 que nos solicitan. Pues finalizamos turno, vemos que falta mejorar un general a este. Le vamos a poner mando de infantería y ahora sí finalizamos turno. While the spirits of our ancestors have no use for gold, they do know that Galacia nos pide alianza defensiva y mucho dinero, con lo cual no acepto. Bueno, Epiro se ha puesto bastante potente.
y va a ser complicado conquistarlos. Estamos perdiendo bastantes generales en estos turnos. No sé qué ha pasado ahí, pero se nos ha ido. Vale. Listo. Y listo. Bueno. Vamos a revisar las construcciones de los asentamientos que hemos conquistado. Por aquí la cosa va bien, aquí hay que empezar bosque de Navia, edificio público y aquí el bosque de Navia. Y por ahora ya lo tenemos. Vamos a intentar conquistar esta, pero tendrá que ser con este ejército o con este que tenemos aquí. Le vamos a cambiar la actitud a marcha forzada y le vamos a traer por aquí. Y este, a ver si conseguimos que llegue ya a este asentamiento, que sería la actual Dinamarca, y lo conquistamos. Pues tenemos aquí algo pendiente. Vamos a ver qué personaje requiere nuestra atención. La tribu podía extenderse, bueno, ya lo hemos visto en varios vídeos anteriores. Tenemos que coger una opción, alabar a uno, organizar un combate, mediar o no hacer nada. Estos son dos clanes que están en disputa, dos grupos. Entonces yo lo que suelo hacer es organizar un combate. Y así se acabó la disputa. Finalizamos turno. No quiero acceso militar. Bien, este ya, como está relativamente cerca, nos arriesgamos a un ataque, lo vamos a cambiar. Y aunque tarde dos turnos en llegar, es preferible. Porque ahora nos podría atacar y dejarnos indefensos. Epiro se ha metido por nuestras tierras. Bueno, pronto empezaremos la guerra con ellos. En cuanto acabemos, vamos a atacar este asentamiento. Y con esto ya tenemos todo el norte. Pues, parece que no. Parece que hay un asentamiento más al norte. Habrá que buscarlo. Y nada, en el próximo turno conquistamos esta ciudad. Y esta, a ver cuántas les quedarán. Vamos a echar un vistazo a cómo va la Confederación Gala. En estas dos y esta de aquí. El problema es que Epiro ya tiene todo esto. Y no sabemos qué más por aquí. Atenas, que estaba bastante fuerte, ha perdido un montón. Así que nada, vamos a continuar. Finalizamos turno. Vamos a poner habilidades de general. Y ahora sí, finalizamos y vemos. Una sublevación aquí con esta doncella de guerra. Vamos a... ¡Oh! Se nos ha adelantado otra vez los de Epiro. Ya me estoy hartando de que nos quiten los asentamientos. Vamos a construir y yo creo que han pasado suficientes turnos ya para declarar la guerra,
Así que vamos a echar un vistazo rápido. Bueno. Vamos a coger este ejército. Y lo vamos a traer a la frontera. Con este. Podemos atacar esta ciudad de aquí. Con este podemos atacar esta ciudad de aquí. Con este vamos a atacar Segestica. Y con este podemos atacar Yadera. Y con el ejército que tenemos en Brundisium podemos atacar a Polonia. Nos quedaría Epidamnos. Pero bueno, como luego tendremos dos ejércitos, podemos bajarlos hacia aquí. Ya vamos a empezar con Epiro, que se está comiendo demasiado territorio. Y eso no lo podemos permitir. Aquí lo que vamos a hacer es sacar una flota y así podemos mover a este ejército. Vamos a coger a un general. Y vamos a reclutar por lo menos a 15 unidades. Y en un turno ya podremos irnos con ese ejército. A ver qué tan difícil nos lo pone Epiro. El problema de Epiro ya es que va a ser más complicado atacarles. Porque al ser una facción helénica, tiene las falanges. Uf, por aquí vienen. Vamos igualados. Pero estas tropas son muy potentes. Vamos a irnos hacia atrás. Y nos vamos a fortificar ahí como la otra vez. Y vamos a ganar superioridad. El problema de Lusitania que yo le veo es que las tropas que tienen no son... Al principio están bien, pero cuando vas avanzando no son tropas muy potentes. Menos mal que por lo menos Roma nos lo hemos quitado en medio, que es la que tiene las mejores tropas avanzadas, junto a Cartago. Vamos a revisar las construcciones. Bueno. Vamos a comenzar. Nada, este le queda un turno por llegar. Vamos a intentar que todos ataquen a la vez para el factor sorpresa. Así que vamos a esperar un turno más. Este llega y este lo vamos a traer hasta aquí. Así en el próximo turno podemos atacar aquí. Y este ejército, como ya dijimos, nos lo vamos a traer en marcha forzada. Hasta aquí. Y así este lo lanzamos hacia adelante y podremos atacar esta región de aquí arriba. Bueno, a ver si suerte y esta tropa nos ataca. Como estamos ahora fortificados, tenemos defensas. Vamos a esperar a ver qué hace la Confederación Gala. Parece que se ha alargado y no ha funcionado nuestra treta esta vez. Vamos a colocar generales y ahora sí vamos a avanzar. Vamos a colocar aquí y nos vamos a fortificar más cerca de la ciudad, a ver si así conseguimos que nos ataquen. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos a comenzar. Bueno, aquí vemos que tienen una flota bastante potente. Vamos a acercarnos con estos.
Antes de atacar la ciudad, vamos a quitar a esta unidad en medio. Uf. Tienen mogollón de aliados, así que significaría que nos va a declarar la guerra Atenas, Pérgamo y Esparta. Bueno, vamos al lío y haremos alto al fuego con ellos en otro momento. Bien, una flota menos. Vamos a cambiarles, a ver si nos dejan, a marcha forzada y los vamos a traer al lado de la ciudad para defenderla por si fuera necesario. Ya esto es lo mismo, marcha forzada y los vamos a acercar lo máximo posible. Con esta unidad vamos a intentar atacar la ciudad. Y al menos los vamos a dejar ahí. Con este ejército vamos a atacar Sagestica. Vemos que en Orella tenemos aquí una tropa de Épiro. Tenemos que vigilar de que no nos ataquen. Así que vamos a sacar un general. Y como inicio, vamos a sacar a 5 infanterías y 4 proyectiles. Y ahora sí le vamos a poner el resto de lanceros para que vayan haciendo. Con esta vamos a atacar aquí. Ya con este primer ataque les vamos a dejar bastante tocados. Tenemos otra unidad que seguramente nos ataque. Vamos a conquistarle también esta ciudad. Esto les va a debilitar muchísimo. Vamos a aumentar los generales, que si no luego nos saldrá el aviso si no lo hacemos ahora. Este nada. Bien, vamos más al norte. Aquí teníamos a este ejército que va a atacar aquí. Esta ni siquiera nos ha dado resistencia, mejor. Vamos a mejorarla. Y con estos ya podemos atacar a esta ciudad de aquí. Listo. La Confederación Gala está prácticamente destruida. Nada más le queda un asentamiento que yo ya he visto. Vamos a ver cómo vamos. Tenemos 71 asentamientos, nos faltan 19. Y nada, el próximo objetivo será Bels, que vendremos de aquí. Bueno, vamos a finalizar el turno y a ver cómo se desarrolla la cosa. Vaya, nos falta un personaje, será este. Correcto. Ahora sí, finalizamos turno. Y vamos a ver qué hace Epiro para contrarrestar nuestro ataque. Esperemos que les hayamos dejado un poco en shock y no reaccionen.
se han replegado. Eso es bueno. Yo creo que les hemos pegado tal palo de inicio que no se lo han esperado. A ver si en breves podemos firmar una paz con Atenas y con Esparta. Bien, vamos a hacer una recapitulación. A ver cómo vamos aquí. Vamos a acercarnos más. Vamos a quitar estas tres. Y lo que vamos a hacer va a ser marcha forzada hasta aquí. Estos los vamos a lanzar contra aquí. Vamos a dejarlos aquí asediando. A ver si hay suerte y llegan a apoyarnos. Vemos que sí, pero aún así estamos en inferioridad. Vamos a sacar algún mercenario más. Caballería e infantería. Bueno, ya tenemos superioridad. Vamos a perder muchísimas tropas, pero nos lo quitamos de en medio ya. Que tenían un ejército nada más, pero eran potentes, potentes. Así que fuera ya. Una cosa menos. Y esta unidad la podemos ahora traer para acá. Vamos a ver qué hace este o hacia dónde va. Vamos a traer este hacia aquí. Y este, que vemos que está ya en verde, vamos a lanzar aquí también. Uf, menuda vuelta. Le vamos a meter marcha forzada para que se acerque lo antes posible. Este le vamos a dejar porque serán un par de tropas. Y en casi todas las ciudades, nada más que con la defensa que tiene la ciudad, ya podremos con ellos. Vamos a ver las construcciones. Aquí el pozo. Aquí tenemos bastantes cosas que hacer. El bosque. Y vamos a hacer otra más. Nos interesa que estén contentos para que no nos den guerra. Vale, cuando estas unidades ataquen o desaparezcan, ya podremos quitar estos ejércitos del norte porque no tenemos nadie que nos pueda atacar. Bueno, tenemos 72 asentamientos, ya nos falta menos. Vamos a intentar hacer las paces con Esparta primero. Bien. Pacto de agresión no quieren, pero al menos alto al fuego. Sí. Vamos con Atenas. Bien. Y Pérgamo. You have my attention. Bien, bueno, pues ya está. Ya solo queda... Hemos perdido muchísima fiabilidad, pero al menos solo estamos en guerra con Epiro. Y Epiro ha quedado muy, muy dañado. Vamos a ver si podemos traer estas tropas aquí. Ah, sí. Vamos a meterles caña y que lleguen aquí. Y así desde el mar podemos atacar y conquistar esta ciudad. Uf. Nos han pillado. No podemos pasar. Así que nada, habrá que esperar un turno más. Esa no la vi. Bueno, vamos a ponerlo en marcha normal y vamos a atacar esta ciudad. Y nos la quitamos de en medio, que aquí sí que tenemos buena flota. Con esto ya tenemos 73 asentamientos. Y podemos sacar a un general. No tenemos tropas, pero bueno. Podemos sacar mercenarios mientras tanto. Y encima hoplitas, genial.
una buena tropa. Y estos, vamos a ver hasta dónde llegan. Llegan prácticamente aquí. A ver si nos apoyan y podemos atacar. Bien, ya llegan, genial. Con esto conservamos el 70% y conquistamos otra ciudad. Vemos que hemos perdido mucho, pero podemos sacar más tropas. Perfecto, pues bueno, la cosa avanza bien. Vemos que Piro tiene alguna ciudad más por aquí, pero ya le queda poco. Una vez conquistemos Vels, solo le quedan 3 o 4 por la zona de Grecia y nada más. Con esto ya tenemos 74 asentamientos. Nos falta mejorar un personaje, que va a ser este. No. Vamos a ver quién es. Este de aquí. Perfecto, finalizamos turno. En esta partida nos vamos a quedar a las puertas de la victoria. No creo que consiga conquistar lo que nos queda en el tiempo que queda de vídeo. Pero bueno, lo vamos a intentar. Los arabiscos no nos interesa hacer tratados, solo tienen una ciudad y seguramente sean carne de cañón. Bueno, ha muerto el rey. Vamos a reemplazar generales y le vamos a dar a buscar mercenarios, que en este momento nos interesa. Vamos a mirar las ciudades, a ver si podemos mejorar construcciones. Bueno, vemos que nada más. Vamos a traer a estos. Nada, se han ido de aquí las tropas. Así que va a ser fácilmente conquistable. Vamos a mejorar al general antes de que se nos olvide. Y la ciudad. Aquí, a ver. Vale, no podemos hacer esto porque nos falta cota de malla de la infantería. Así que vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Vamos a destruirlo y lo volvemos a hacer. Bien, ya tenemos bastante conquistado. Vamos a traer a estas tropas para conquistar aquí. Y esta flota, junto a esta, las vamos a traer para aquí. Vamos a poner estos aquí para que recuperen. Y vamos a mejorar las construcciones. Con este general podemos atacar aquí, que tiene bastantes tropas. Vamos bastante jodidos, pero aguanta. Y la conquistamos. Comprar algunas infanterías más. Que tenemos el ejército muy maltrecho. Y vamos a ascender al general. Bien, ya solo nos queda esta y Pella. Seguramente cuando conquistemos esta vamos a hacer un alto al fuego con ellos, porque tampoco nos interesa meternos ahora, porque sería atacar Esparta y Atenas, y acabamos de hacer un alto al fuego con ellos. Y eso nos penalizaría, bueno, penalizaría. Estamos ya en un nivel de fiabilidad muy triste, pero vamos a intentar no ser así. 76 asentamientos, más este 77. Yo creo que nos vamos a quedar por ahí. Luego podemos atacar a los arabiscos
Y ya sería atacar a Nartes, o ya meternos con Pérgamo, o ya conquistar Grecia. Veremos más adelante qué haremos. Por ahora vamos a pasar el turno, vamos a atacar Delminio. Y a ver qué hacemos. Esa tropa de ahí la tenemos que eliminar. Por fin se deciden atacarnos. Bueno, con una actitud agresiva podemos con ellos. Perfecto. Ya solo les queda aquel general de ahí. ¿Quieren paz? Todavía no. Nos falta una ciudad por conquistar. Y encima se nos han retirado de ella. Uy, casi llegan estos para invadirla. Espero que no me la quiten. Confederación Gala ha sido destruida. Perfecto. Así que este ejército lo vamos a traer aquí. Este ejército lo vamos a disolver. Esparta está en guerra con los arabiscos. Aquí tenemos varias construcciones nuevas que hacer. Todo esto para que el orden público suba. Aquí vemos que está este tocando las narices. Vamos a sacar un ejército con 5 de caballería, será suficiente, y les ataco en el próximo turno. Lota destruida. Vale, la que hemos eliminado aquí. Y como ya han desaparecido la Confederación Gala, esta ya no nos hace falta aquí, la podemos disolver. Y esta flota de aquí también. El norte de Europa es nuestro. Bueno, nada más por aquí. Perfecto, vamos a atacar la ciudad que nos quedaba. Antes de que se metan los otros. Esta la vamos a destruir. Aquí no podemos hacer esto, así que lo vamos a destruir y lo hacemos de nuevo. Y aquí vamos a hacer otro edificio público. Aquí ya podemos hacer tropas, así que estas las vamos a disolver y vamos a empezar a hacer nuestras tropas. Aquí un pozo, perfecto. Y vamos a traer esta flota aquí. Y esta la vamos a dejar aquí. Y nada, ya tenemos lo que queríamos. Vamos a ver si hacemos un alto el fuego con Épiro antes de destruirlos. Listo. Bueno, ya hemos pegado un buen hachazo en Europa. Tenemos prácticamente todo. Podemos bajar por Sarmatia y cerrar por Ponto. Y luego conquistar toda esta zona de aquí, Tracia y Grecia. Y ya nos quedaría solamente la zona de Asia. Pero bueno, vamos a intentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asentamientos por aquí. Aquí hay otro 9 y por aquí habrá un par. 10, 11. Casi conquistando solo esta zona de aquí así, ya sería suficiente para ganar la partida. Vamos, tenemos una extensión de territorio bastante grande. Vamos a guardar la partida. Vemos que llevamos 213 turnos. La anterior de Macedonia nos llevó 218.
Eso sí, conquistamos otras zonas diferentes. Como podemos ver, nos fuimos más... No me parece. ¿Por qué no me parece? Ahora. Nos fuimos más por la zona de Oriente Medio y no conquistamos tanto la península... O sea, la península, las islas británicas, el norte de Europa ni el norte de África. Pero bueno, yo creo que por hoy lo vamos a ir dejando aquí. En el próximo vídeo ya finalizaremos la partida. Nos quedan pocos turnos. Y nada más, muchas gracias por pasaros a ver el vídeo. Y en un próximo directo ya finalizaremos la campaña de Lusitania. Muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo. Adiós.